Ahora pasamos al ámbito universitario con nuestro compañero. Claro que sí, atención chicos, atención niños, sí, nuestra universidad se involucra también con ellos, claro que sí, Sergio. Hola Sergio, buen día. Hola, buen día Eduardo, Silvina, ¿cómo les va? Efectivamente, como bien lo dice Eduardo, niños, niñas, las infancias de Parabienes, entre 5 y 12 años, a ellos va dirigido este curso del campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba que realizan conjuntamente con la Facultad de Artes y es Teatro de Sombras. Qué bueno, para compartir ideas, sentires, emociones. Son tres módulos, ¿qué es el Teatro de Sombras? ¿Qué hay para contar y contar la propia o narrar la propia aventura? Además de los niños y niñas, pueden sumarse a este taller docentes. ¿Por qué? Y porque también tiene herramientas para poder transmitir esta capacidad tan interesante como es el teatro. Y por eso esta propuesta del campus virtual, para hacer desde la casa, para las infancias, los niños y las niñas que han estado muy encerrados en este tiempo, que no han podido ir a la escuela, cómo canalizar esos sentires, esas emociones. Bueno, esta es una propuesta interesante a la cual ya nos asomamos. Esto es el campus virtual, señoras y señores, de la Universidad Nacional de Córdoba y allí estamos ubicados. Junto a la Facultad de Artes, el campus virtual de la UNC nos va a presentar este Teatro de Sombras. Agustina Madarieta, se llama la licenciada en teatro que dicta el taller que ahora nos invita a conocer juntos. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Agustina Madarieta y soy egresada de la licenciatura y del profesorado de teatro. Estudié en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora tengo la posibilidad de compartir con ustedes todas las cosas que aprendí ahí. Además, como ustedes seguramente saben, un montón de cosas que aprendieron en la escuela, con su familia, con sus amigos, vamos a poder crear de todo juntos y juntas. En estos encuentros, por ejemplo, vamos a aprender a hacer teatro de sombras. Pero, ¿qué es el teatro de sombras? El teatro de sombras nos permite contar historias con distintos personajes que se forman gracias a las sombras que inventamos. ¿Quién sabe cómo se generan las sombras? A ver. Sí, eso está muy bien. ¿Vieron cuando salimos a caminar y en la vereda hay una mancha negra que nos acompaña durante todo el paseo? Yo a veces juego a perseguirla, pero nunca la alcanzo. ¿Ustedes? Bueno, esa mancha negra es una sombra. Lo que sucede es que el sol, la luz del sol, choca contra nuestro cuerpo y entonces se produce un bloqueo de la luz que genera la sombra que nosotros vemos en el suelo o en la vereda. Ese efecto nosotros lo podemos construir artificialmente. ¿Cómo? Necesitamos dos cosas. Por un lado, una fuente de iluminación, que es algo que da luz y que puede ser una lámpara o una linterna. Y por el otro lado, necesitamos una superficie clara, que puede ser la pared de casa o si no, una tela o una sábana que tengamos. Pero, como yo les dije hace un ratito, para contar historias necesitamos personajes que las protagonicen. Así como los que vemos en los dibujitos, en la compu o en la tele. Bueno, igual, nada más que estos van a ser de sombras. ¿Y saben cómo los vamos a construir? Con siluetas de cartón o con nuestras propias manos. ¿Cuándo nació el Teatro de Sombras? Seguro se estarán preguntando quién tuvo la genial idea de contar historias con sombras. En realidad, no fue una sola persona, fueron muchas y casi que lo descubrieron de casualidad.